días, mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Que viva Jesús y que viva María. Hoy, en el área de matemáticas, vamos a conocer el tema de los números ordinales. En la clase anterior vimos lo que eran los números cardinales. ¿Recuerdan? Que eran los números que nos sirven para enumerar y contar. Estos son 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los números ordinales, que son los que sugieren orden o sucesión de personas, animales, sucesos en el tiempo, entre otros. Si los cardinales nos sirven para enumerar y contar, los ordinales nos sirven para enumerar y ordenar. Muy bien. Vamos a conocer los números ordinales. Tenemos una secuencia de números, como ustedes ya los conocen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ¿cómo se leen estos números? Ya les voy a, vamos a escribirlos. Tenemos el número 1, se le dice primero. ¿Ok? Se escribe primero. Al número 2 se le llama segundo. Recuerden que con ellos ordenamos. El 3, tercero. El número 4 se lee como número ordinal, cuarto. El número 5 se lee quinto. El número 6 se lee sexto. Se lee y se escribe. El 7, séptimo. El número 8, octavo. El número 9, noveno. Y el número 10 se lee décimo. ¿Los has escuchado? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, repetimos. El número 1 como número ordinal lo leemos primero. El 2, segundo. El 3, tercero. El 4, cuarto. El 5, quinto. El 6, sexto. El 7, séptimo. El 8, octavo. El 9, noveno. Y el 10, décimo. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Aquí tenemos una serie, una secuencia, ¿verdad? De vagones o un tren, ¿verdad? Lo tenemos enumerado desde el 1 hasta el 10. Pero este signo, este símbolo que ustedes ven aquí, nos permite indicar, o nos indica más bien, que son números ordinales. O sea, que se deben de llamar primero, segundo, tercero. A ver, ¿ya aprendieron cómo se les dice o cómo se lee el número 1 en número ordinal? Primero. Entonces escribimos, a ver, el 5, ¿cómo se lee? Muy bien, se lee quinto. A ver, uno más, el 9, ¿cómo se lee? Noveno, perfecto. Yo sé que ustedes lo están leyendo en sus casitas. Noveno. Muy bien. Bueno, mis niños, espero que la clase del día de hoy de los números ordinales te haya gustado, lo hayas aprendido y espero que envíes tus evidencias. Recuerda que son muy importantes. Nos vemos en una próxima clase. Chao.